acondicionamiento de la C501 de Alcorcón a Plasencia por San Martín de Valdeiglesias. Tramo Plasencia-Jaraíz de la Vera. La Junta de Extremadura, a través de la Dirección General de Infraestructura de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, ha realizado las obras de acondicionamiento de la carretera C501, de Alcorcón a Plasencia por San Martín de Valdeiglesias, tramo Plasencia-Jaraíz de la Vera. Las obras fueron adjudicadas mediante el sistema de concurso a la empresa Fomento de Construcciones y Contratas S.A., con una inversión prevista de 1.159 millones de pesetas. La carretera C501 discurre a su paso por Extremadura por la comarca de la Vera, siendo el tramo ahora acondicionado el que completa la renovación de los 82 kilómetros que conforman el tramo extremeño. La obra consiste fundamentalmente en la mejora del trazado, el ensanche de la plataforma y el refuerzo del firme de la carretera existente, siendo la longitud de la actuación de 31,6 kilómetros. El trazado se ha mejorado tanto en planta como en alzado. En planta, el radio mínimo es actualmente de 180 metros, siendo en alzado el parámetro mínimo en los acuerdos cóncavos y convexos de 2.500 metros. De esta manera, se presenta un trazado que permite velocidades específicas del orden de 80 km hora, frente a los 50 km hora del trazado anterior. La plataforma ha pasado a tener una sección de 8 metros repartidos en 3 metros de calzada para cada carril y 1 metro de arcén a cada lado, mejorando notablemente la plataforma anterior de una anchura total de 5,50 metros. En la zona denominada Cerro de Santa Bárbara, en las proximidades de la población de Plasencia, se dispusieron dos tramos con carril de circulación lenta por tener estos una pendiente longitudinal superior al 7%, ampliándose la plataforma en estos tramos en 3 metros. También en esta zona se ha dispuesto una pista de frenado de emergencia. Cabe destacar que esta zona del trazado de 3.600 metros de longitud concentraba el 40% del movimiento de tierras del total de la obra, reduciendo el recorrido en casi 3 kilómetros frente al recorrido anterior. La sección estructural empleada para la formación del firme nuevo ha sido de 30 centímetros de zahorra artificial tipo Z1 en capa de base con un riego de imprimación, 9 centímetros de mezcla bituminosa en caliente tipo G25 en capa intermedia y 5 centímetros de mezcla bituminosa en caliente tipo S20 en capa de rodadura con un riego de adherencia con la capa intermedia. Todo ello sobre una explanada tipo E3 con un índice CBR superior a 20. En el caso de refuerzo de firme, el firme antiguo se asimilaba a una explanada E3, regularizando longitudinal y transversalmente con la capa de zahorra artificial. Los materiales empleados en la ejecución de las capas de firmes han sido 98.000 metros cúbicos de zahorras artificiales, 90.000 toneladas de mezclas bituminosas. Se han acondicionado en total 4 intersecciones, 3 de ellas en T, con las carreteras a La Bazagona, Arroyo Molinos de la Vera, Pasarón de la Vera y una en Glorieta Partida, en la carretera de Malpartida de Plasencia a Barrado. En la localidad de Jaraíz de la Vera se han ejecutado 2 muros, uno de ellos prolongación y el otro remodelación del existente. Estos muros, cuyas alturas han variado entre los 2,50 y los 5,50 metros, se han realizado en mampostería de granito, respetando la tipología de la zona.
Entre las localidades de Jaraíz de la Vera y Torremenga, el tráfico peatonal ha sido tradicionalmente elevado, debido a la proximidad de ambos núcleos, distantes únicamente 1.300 metros, pero sin que la carretera anterior dispusiera de arcenes. Así, el proyecto definía la construcción de un acerado de 2 metros de ancho que uniera dichas poblaciones, separando de esta forma el tráfico rodado del peatonal. Queda así puesto en servicio un tramo más de los previstos en el Plan de Carreteras de la Dirección General de Infraestructuras de la Junta de Extremadura.